Muchas gracias, Javier, por tu introducción. Muchas gracias al director de la Biblioteca Nacional, vicepresidenta, querido presidente de la Junta, alcalde del Ferrol, querida Fernanda, querida familia. Muchas gracias, como siempre, por vuestra amistad desde hace tanto tiempo. Un saludo muy cariñoso también a los comisarios de la exposición, a Carmen Becerra y a Darío Villanueva, y al resto de autoridades, de familia y de invitados. Antes de comenzar, yo quiero señalar que, coincidiendo con este acto, se están celebrando concentraciones de repulsa por el último asesinato de violencia machista en mi comunidad autónoma. No he podido participar, pero me uno desde la distancia. Y quiero expresar mi más firme condena a la violencia machista, a toda la violencia contra la mujer, y enviar mi apoyo a sus familiares y amigos. Dicho esto, es una satisfacción participar en la inauguración de esta exposición que nos une en torno a la figura de Gonzalo Torrente Ballester. Excelso narrador, inigualable creador de universos propios. Desde luego, mi enhorabuena a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. Ya se han explicado muchos de ellos, pero yo quiero centrarme en la Biblioteca Nacional, en los comisarios, por supuesto, de la exposición, y mi cariño y afecto a toda la familia, como ya lo he dicho. Estamos ante una empresa de altísima calidad en la que podemos acercarnos a la figura de don Gonzalo, a su extensísima obra distribuida en las más variadas disciplinas. Pero también nos trae la riqueza de toda una vida que impregna el pozo que otorgan esas innumerables experiencias, el conocimiento de lugares, los trabajos vividos por nuestro maestro. Desde esa gran riqueza que aportaba don Gonzalo, cada uno de nosotros también aportamos nuestras vivencias y en la forma de acercarnos que nos unen a esta universal figura de la literatura española. Yo tuve la oportunidad de conocerle a él a través de sus hijos. Personalmente lo conocí, incluso conocí a la figura de don Gonzalo antes que su propia literatura, y aún guardo buena relación con sus hijos. También quiero aprovechar este momento para el recuerdo a Luis Felipe Luisfe, que nos dejó recientemente. Don Gonzalo era simplemente don Gonzalo. Era cercano, era amable. La verdad es que tenía una inteligencia brillante, despierta, y era un conversador culto como pocos ha habido en este país. El señor de las palabras. Así le definió su íntimo amigo Víctor García de la Concha. El señor de las palabras. Qué acierto esa definición. Y era, la verdad, gran animador de la vida cultural de las décadas de los 80 y 90 de mi ciudad, de la ciudad de Salamanca, de esa vida cultural tan intensa, la ciudad en la que probablemente haya sido donde más ha vivido y la que le acogió con sumo gusto en el último tramo de su vida. Le recordamos hablando con unos y con otros en el Café Novelty de la Plaza Mayor. Allí sigue todavía la escultura de su amigo Fernando Mayoral, que nos recuerda esa imagen de conversador, de tertulia literaria en el Café Novelty. O paseando por las calles salmantinas, presumiendo siempre de ese encanto y misterio que tenía y que le ofrecía la ciudad de Salamanca. Esa fuerte vinculación que tuvo con Salamanca, los salmantinos la hemos plasmado de muchas maneras. La biblioteca más importante lleva su nombre. Allí, delante de la biblioteca, la escultura de Salvador Amaya recuerda su figura. Lleva una avenida, el Jardín de los Gozos y las Sombras está allí cerca.
Fue hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca y la Universidad de Salamanca le nombró también doctor honoris causa. Fue premio Castilla y León de las Letras. Se unen a todos los reconocimientos que tuvo, Príncipe de Asturias, Premio Cervantes. Salamanca, y desde Salamanca, conoció y apreció la belleza de las tierras castellanas, de las tierras leonesas y también de esa intemporalidad que suscitan nuestros pueblos cuando se adentra uno en ellos. Por ello, tanto desde Salamanca como desde Castilla y León, le vamos a considerar siempre como uno de nuestros hijos adoptivos más universales e ilustres. Y yo creo que esto va a contribuir aún más a esos fuertes lazos que existen entre Galicia y Castilla y León, querido presidente de la Xunta. Son 25 años los transcurridos desde que nos dejó don Gonzalo, pero la verdad, como bien estamos demostrando hoy aquí, sigue vivo entre nosotros. Y esta exposición a la que nos acercamos así lo demuestra y lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de ella. Muchísimas gracias.